Agricultura familiar, como todos los jueves. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un consejo nacional que se va a llevar a cabo de las juventudes de la agricultura familiar campesina e indígena, que tiene que ver con el Día Internacional de la Juventud, que justamente es hoy. Para ello, vamos a hablar con Agustina Andisco, referente de jóvenes de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. ¿Cómo estás, Agustina? Bienvenida a Radio Nacional Catamarca. Aquí Javier y Noelia te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Buen están? Muy buen día, ¿cómo está usted? Bien, También. todo bien, por Bueno, suerte. Agustina, queríamos que nos cuentes, ¿no? Acerca de este consejo que se va a llevar a cabo en esta jornada, ¿no? Y todo el trabajo que se viene realizando. Bueno, como bien vos dijiste recién, hoy es el Día Internacional de la Juventud y en ese marco hoy estamos haciendo una nueva reunión del Consejo Nacional de Juventudes de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y este es un ámbito que ya se creó el año pasado, que tiene que ver con crear un espacio de diálogo y de participación con los jóvenes rurales, donde entendemos que para la formulación y para la planificación de las políticas públicas es sumamente importante que estén participando, que estemos en diálogo constante con ellos. Así que bueno, hoy vamos a hacer una nueva jornada en ese sentido. Y estamos muy contentos también que nos reciban en la radio. Muchísimas gracias para poder contar No, por estas favor. experiencias que estamos llevando adelante. Bueno, este consejo se va a reunir en Zoom, ¿no? ¿Cómo va a ser la temática? ¿Cómo va a ser la mecánica, justamente? Bien, sí, en esta oportunidad nos vamos a reunir por Zoom. Bueno, en realidad el Consejo, cuando se crea el año pasado, dentro del marco de la Secretaría está el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, que lo componen todas las organizaciones que tienen alcance a nivel nacional. Nosotros, además del Consejo Nacional, vimos que era importante crear un espacio específico para las juventudes. Y entonces se creó el Consejo Nacional de las Juventudes. En un principio, la modalidad iba a ser presencial. La modalidad de los consejos es presencial. La idea es que viajen los jóvenes y las jóvenes de todas las provincias y nos encontremos en un ámbito presencial, pero bueno, el tema de la pandemia no pudo suceder cuando se creó, que fue en marzo, al ratito empezó la pandemia. Claro. Entonces, bueno, nos empezamos a reacomodar y a ver que la manera virtual también podía ser para el espacio de diálogo. Lo cual, la verdad, que no fue tan malo porque nos permitió también reunirnos con más regularidad, ¿no? El hecho de la presencialidad, quizás eran 2 o 3 veces al año, ahora con la virtualidad nos permite poder hacer encuentros mensuales o más regulares o poder convocar a reuniones, por ejemplo, en el día de hoy, que queremos celebrar el Día de las Juventudes y sobre todo queremos escuchar la voz de los jóvenes rurales, ¿no? Y poner en valor ese rol que es fundamental para pensar el arraigo territorial, el desarrollo rural. Así que bueno, viene un poco en línea con eso. Una de las problemáticas que se viene planteando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver justamente con los pueblos que van quedando sin los jóvenes, que los jóvenes se van a las ciudades, ya sea por estudio o por buscar oportunidades laborales, es una problemática que se sigue dando, se lo puede discutir entre los jóvenes, ellos tienen esta preocupación, lo plantean. Y eso es una de las principales problemáticas que hoy estamos encontrando y a la hora de pensar del desarrollo rural, digamos, hay que hacer foco en los jóvenes, que lo que está pasando es eso, que vos estás diciendo muy claramente, que es que los jóvenes se van del campo, se van de sus territorios, quizás no por decisión propia o por elección, sino porque muchas veces no se generan las condiciones que debería haber. Por ejemplo, en búsqueda de un trabajo o en búsqueda, mayoritariamente se da por ir en busca de educación o ir a procesos de educación formal superior, y eso hace que obligatoriamente se tengan que ir del campo a la ciudad y que no haya un sistema educativo que permita pensar, bueno, un sistema de alternancia, por ejemplo. Los jóvenes no Claro. tengan que irse para siempre, sino que puedan ir y volver a sus territorios, quienes lo eligen, ¿no? Porque entendemos que hay una gran parte de los jóvenes, y eso se ve muy claramente en el Consejo, porque quienes participan del Consejo son jóvenes
muchos de ellos que se encuentran organizados y que están buscando las formas de hacer que no tener que irse del campo, ¿no? Sí. Y poder buscar soluciones que también sean colectivas, que no sean solo individuales. Bueno, ver a la juventud como un colectivo y ver soluciones comunes. Exacto. Así que es interesante esto que nos preguntás. Creo que son los desafíos desde los estados, desde el gobierno también, de empezar a ver eso y formular políticas que sean contundentes a la hora de pensar el arraigo. Que, claro, que miren a los jóvenes, que los escuchen sobre todo, claro, y que los hagan parte. Claro, que bueno, eso va a ser fundamental para que sea exitoso. Claro, justo esto, el consejo, ¿no? Este consejo que se va a llevar a cabo, donde van a mostrar cómo los jóvenes pueden participar en estas políticas públicas, ¿no? Sí, sí, nosotros ya, bueno, hoy quizás va a ser un diálogo un poco más abierto con otros funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, pero ya esto, este consejo viene funcionando regularmente y ya hay un ida y vuelta y las propuestas que vienen surgiendo o que venimos desarrollando dentro de la Secretaría están en diálogo con esos jóvenes. Y también lo otro que nos permite es tener mayor territorialidad. Cuando queremos desarrollar una política y queremos ver demandas puntuales o llegar a los territorios, el consejo lo que nos permite es que esos jóvenes son quienes están ahí. Entonces, bueno, llegan a través del consejo, se difunden, se apropian de muchas herramientas y llega información, que también la información es clave en todos estos procesos. La juventud hoy es diferente, ¿no? Por ejemplo, estábamos leyendo noticias internacionales como países como Chile, Colombia, Francia, Hong Kong, los jóvenes pusieron al frente de las protestas buscando luchar contra el desempleo, la educación, la caída del empleo, sobre todo en la juventud. ¿Están tomando protagonismo los jóvenes acá también, pensando en el interior del país, pensando, y cuando hablamos de este federalismo, es un mismo contexto el que se da en general? Sí, sí. Digamos, pensar a los jóvenes como los agentes transformadores y que esta, digamos, que siempre sucedió así, que los jóvenes son los que impulsan las nuevas o las novedades, digamos, en los países, los que empujan la pelota para adelante, está pasando en todos los países latinoamericanos y Argentina es también parte de esos procesos. Incluso, bueno, lo podemos ver que grandes cambios sociales se dan a partir de demandas concretas y de lucha de los jóvenes. Sí. Y en ese sentido también hay una fuerte resistencia de los jóvenes en el campo. Hay muchas organizaciones que vienen trabajando muy a fondo la juventud y jóvenes que tienen, digamos, mucha formación, mucho para decir, es muy rico. Y lo que piensa es, bueno, ojalá que las próximas entrevistas de radio, ¿no? Puedan estar entrevistando a un joven del consejo, un joven organizado, un joven rural, porque realmente hay mucha experiencia para compartir y hay muchas ganas de, bueno, generar estos cambios. El consejo nos demanda a nosotros, no nos dejan ni perder el tiempo porque realmente van marcando el rumbo de por dónde sí. Y qué cuando bueno, la estás pifiando, cuando no está yendo por donde sí debería ser, bueno, claro, lo marcan. Y eso es fundamental, digamos. Cuando ellos van definiendo también una agenda, ¿no? Sí, sí, tal cual. Líneas específicas para las juventudes, digamos, que los recursos lleguen a los proyectos productivos desarrollados por los jóvenes. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo un análisis y evaluación de todos los programas que se desarrollan por la Secretaría. Sí. ¿Cuántos de esos proyectos están presentados o tienen componente de juventud en ellos? Claro, si sí o si no, si realmente están llegando. Y también una cuestión de sensibilización para dentro de las instituciones, a ver si los técnicos o las técnicas que se acercan al territorio
están mirando qué pasa con la juventud. Bueno, tal vez es parte de esta reivindicación que se ha dado también con la cuestión de género, ¿no? Con empezar a darse cuenta que la mujer tenía un papel importante en el campo, la mujer de nuestro interior tenía un papel protagonista. Capaz que también empezamos a darnos cuenta que los jóvenes también tienen un papel de protagonismo. No, sí, tal cual. Es que lo tienen, ese papel de protagonismo, y tienen que, bueno, hay que empezar a mostrar esas cosas, y creo que va mucho en línea en lo que vos estás diciendo, que también fue todo un proceso, ¿no? Sí. Visibilizar y mostrar el rol de las mujeres en el campo. Yo hablo específicamente de las mujeres rurales, porque, bueno, sí, es lo que también nos convoca. Creo que la cuestión de género excede igual el ámbito rural, pero fue todo un trabajo. Seguro. Y sigue siendo un trabajo, y en ese sentido, bueno, juventud también se tiene que elaborar de la misma manera, y con una perspectiva integral, porque mirar a la juventud con todo lo que ello conlleva, desarrollo productivo, acceso al empleo, acceso a la tierra, acceso a la vivienda, a la educación, y también entender que la conectividad hoy en día es fundamental para el desarrollo de cualquier persona y de los jóvenes en particular. Sí, bien, bien. La pandemia nos mostró un poco eso. Exacto. Agustina, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, está la invitación hecha para hoy a las 16 horas, es así, Agustina, ¿no? Hoy a las 16 horas va a estar el consejo, así que bueno, está la invitación. La realidad es que quienes se quieran acercar y también conocer más de lo que venimos trabajando con Juventud nos pueden escribir también a la Secretaría y volver a hacer este espacio que nos parece muy importante, que les agradezco a los dos esta entrevista. Por favor. No, gracias a usted. Por favor, Agustina. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mucho gusto. Estábamos hablando con Agustina Andisco, referente de jóvenes de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. En el micro que tenemos de Agricultura Familiar, recordemos que la delegación Catamarca está en calle Maipú 160, entre Perú y Almagro. El teléfono es 474-5.